hagan una fila. Hoy empezamos una nueva actividad. Por favor, que no sean quemados. Por favor, que no sean quemados. Por favor, que sean quemados. Por favor, que sean quemados. Y la nueva actividad es... ¡quemados! ¡Ja! Buen tiro, Butowski, pero no son quemados. ¿Qué? ¿Cómo? Créeme, yo quería eso, pero la enfermera quiere menos heridos, así que haremos esto. Bienvenidos a Apreciación del Baile. ¿Qué cosa de baile? Por favor, Kik, escoge una pareja. Hay muchas bailarinas para elegir. ¡Hola, Kik! Hola, Jackie la loca. Perdón, Jackie la normal. ¡Kik, qué risa encontrarnos en la pista de baile mientras elegimos pareja! ¡Qué loca coincidencia! Eso digo yo. Dos extraños amantes unidos por el destino. Perdón, amigo, te debo una. Ya todos tienen pareja. Creo que yo me iré. ¡No tan rápido! A ver, ¿quién es la niña que aún no tiene pareja? Yo no tengo pareja. ¿Qué tal? ¡Qué gusto! ¡Ya se conocen! Sí, ya conozco a Clarence. ¡Venderé mucha limonada! Sí, ya conozco a la oficial Kendall, de la patrulla antidiversión. ¡Venderé mucha limonada! ¡Súper! Ahora los dos no sean tímidos. ¡Qué calor! Huelo un dueto de salsa. ¿Quién debería darme la mano a mí? ¡Ay, me lastimas! ¡Kik, ayúdame! Todos escuchen. Cada pareja hará su propia rutina en un concurso. Quítame tus manos de nena. Tú tienes manos de nena. Jamás voy a bailar contigo. Yo no bailo contigo. Prefiero todo un día de castigo que bailar contigo. Prefiero golpearme en la cara que bailar contigo. Quisiera verlo. Tal vez un día lo veas. Estamos de acuerdo. Sí, qué sorpresa. Pero aún así no quiero. Si no quieren bailar, los repruebo. ¿Qué? ¡No puedo reprobar! Kik Butowski jamás falla. Y al ganador le pongo 10 en todo el año y también se lleva un trofeo. Espero que sepas bailar. Solo queda algo por hacer. Ir por el 10. Y el trofeo. Pues hagámoslo. Pero debo decir que no me agradas. Tú no me agradas desde el día que te vi. Jamás has dejado de no agradarme. ¡Deja de verme! Tú deja de verme. No te veo, tú me ves. En tus sueños. En los tuyos. ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Sí, de aquí al infinito! ¡No! ¡Hora de practicar! Quiero ese 10, Clarence. Y yo quiero un árbol de salchichas, Kendall. ¿El baile te parece algo rudo? ¿Quieres rudo? Sostente de donde puedas. ¡Ay, mi nariz! ¡Abollaste mi casco! ¡Casi me rompes la nariz y el pie con ese tonto baile! 2 de 3 no está mal. Necesitas tener más gracia, como una bailarina. Yo no quiero tener gracia. ¿No quieres o no puedes? Por mi deliciosa ensalada César, parece que ya tenemos finalistas. Oye, Kik, ¿te gusta lo que ves? ¡Pues te lo perdiste! ¡Te voy a ganar! ¡Ayúdame! ¡Ya perdimos! ¡Voy a reprobar educación física! Tranquilos, todo lo que hay que hacer es encontrar su estilo. De eso se trata la danza. Jackie y Gunther van a ganar, tienen su estilo. ¿Qué tenemos nosotros? Para tu información, yo tengo estilo. Se llama... ¡increíble! Así... ¿Las luchas? Una increíble y meticulosa coreografía.
Yo también conozco cosas buenas. ¿Ópera? La elegante combinación de canto y drama. Hay que ser increíbles. ¡No! Hay que ser elegantes. Increíbles. ¡Elegantes! ¡Increíbles! ¡Elegantes! ¡Increíbles! ¡Elegantes! ¡Increíbles! ¡Eso es! Combinamos nuestro estilo. ¡Increíblemente elegante! Concurso de baile hoy. No jugamos quemados por esto. Todo el mundo a bailar. Creo que ya sé quiénes van a ser los ganadores. ¡Nosotros! Oye, pase lo que pase aquí, quiero que sepas que... en serio, te odio. El sentimiento es mutuo. Ganemos esta cosa. ¡Sensacionales pasos! ¡Quiero hacer pipí! Parece que tenemos dos parejas finalistas. ¡Más rápido! ¡Hay que ganar! ¿Eh? ¡No van a ganarnos! ¿Quieres apostar? ¡Gunther! ¡Dile algo amenazador a Kick! ¿Ahora? ¡Yo lloro por dentro! Muchachos, buen juego hoy. Hora de bañarse. Kendall. Eres tan elegante. Y tú tan increíble. ¡Bésala! ¡Bravo, bravo! Los dos fueron increíbles. No sé cómo elegir a un ganador. Solo hay una forma de tomar la decisión. ¿Con otro baile? No. ¡Quemados! ¡Sí! ¡Ay, no!
Niños, quiero que se comporten mientras no estamos. ¡Seguro, madre! Se han metido en muchos problemas los dos. Eso está en el pasado, ma. Aprendimos nuestra lección. ¡Sí, ahora ya nos queremos mucho! Volveré en 3 horas. ¿Ya se fue? Espera... ¡Sí! ¿Por qué estábamos peleando? ¡Yo qué sé! ¡No importa! Nombre: Brad Butowski. Peso: 45 kilos. Movimiento especial: dedo ensalivado. Debilidad: agua de la llave. Nombre: Kick Butowski. Peso: 23 kilos. Movimiento especial: el torturador. Debilidad: el golpe certero. Tres horas después. ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡Mamá ya va a regresar! ¡Ve a pescar, hermanito! No, yo insisto en que vayas tú. ¡Ya sé! ¡Vayamos los dos juntos! ¿Hola? ¡Hola, señora Butowski! ¿Los dos? ¡Vayan a su habitación! ¿Eh? ¡Están castigados por pelear! ¿Pero? ¿Cómo? ¿Cómo lo supo? ¡Culpa, loser! ¡Mamá nos castigó de nuevo y fue por ti! Es buena, pero no tan buena. No sé, pero algo hizo. Sí, ¿cómo? Creo que tenemos un delator por aquí. Niños, el castigo terminó. Pueden salir de su habitación ya. Y no quiero que se metan en más problemas. ¿Hablo en serio, Kick? Hola, señora Butowski. Un momento. Esa silueta... me es familiar. No pasar. Por favor, no pise el césped. Señora Chicarelli, fue usted. Usted me delató. Así es. Es mi responsabilidad mantener a salvo la calle de gente como tú. Niño problema. Solo nos divertíamos. Son ruidosos y no tienen control. Los niños son lo peor que le ha pasado a los suburbios. Mis suburbios. Todo era tranquilo y callado por aquí. Hasta que ustedes se mudaron. Y usted también, señor Vico. Hace mucho ruido cuando poda sus arbustos. Y la próxima vez que molestes a una sola hoja del césped de la calle, tendrás un castigo perpetuo. Sí, señorita Chicarelli. Kick va a portarse muy bien. ¿Verdad, Kick? ¡Sí, mamá! Gunther, esto es ridículo. Si me atrapan una vez más, pasaré toda mi niñez encerrado en este cuarto. No lo sé, Kick. Se dice que se ha ensañado con todos los niños de la calle. Cuidado con el perro. Hay que detenerla. Nos está castigando a todos. Sí, lo mejor será alejarnos de ella, hermanito. ¿El patio de Chicarelli? ¡Nada regresa jamás del patio de Chicarelli! ¡Disfruta tu castigo! ¡Te escribiré mientras dure! ¿O no? Sí que sabes ser cretino, Brad. ¡Así es!
es que no se te olvide. Tranquilo, Gunther. Me espera a mí. No espera que tú llegues. Deja ver si entendí el plan. ¿Quieres que trepe por las plantas, me deslice por el patio, me esconda en el árbol, pase por los botes, evite la detección y las mordidas de Oscar, tome la azul, me deslice por el patio y vuelva a trepar por las plantas? Muy bien, lo intentaré. Una por el dinero, dos por el show, tres para prepararse y ¡voy! Lo siento, Gunther. ¿Cuándo vas a salir? Mis padres siguen las viejas reglas de disciplina de nuestro país. Me quedan 6 meses de este castigo. Luego volveré a dormir en casa. Gunther, tenemos que detener a esa delatora. Y yo sé cómo hacerlo. Brad, ¿ya te había dicho que eres la persona más molesta del planeta? No me alabes, Lucer. Lo que sea que quieras, no te ayudaré. Haz algo tonto para que vea que te atrapen. Oye, Brad, déjame ver tu billetera. ¿Esta billetera? No creo. ¡Oye! ¡Ahora sí! ¿Ah? Marcado rápido, Kutowski. ¡Ah! Es solo un poco de amor fraternal. Por amor al cielo, no puedo ni golpearte sin que me acuse. Por eso vine contigo. ¿Qué haremos? Aquí no es seguro. Vamos donde podamos hablar. Bocadillos de batalla. ¡Ya quiero que nos la pague! Yo también. Tenemos que detenerla. No solo por nosotros. Toda la calle le tiene miedo. Muy bien, escucho. Tenemos que concentrarnos en lo que en realidad la enloquece. Si en algo soy experto, es en enloquecer a la gente. Y creo que estoy viendo a una verdadera gran molestia. Ya, en serio, Brad. ¿En serio? ¿Quién es más molesto que tú? Y si un poco de ti la puede volver loca, lo que necesitamos es darle mucho más. Me gusta cómo piensas. ¡Qué pacífico! ¡Qué silencio! ¡Qué hermoso! ¡Sin ruido alguno! ¡Sin niños jugando! ¡Sin un incendio! ¡Paz y silencio al fin! ¿Ah? ¡Te acabas de ganar un castigo de por vida, Clarence Butowski! ¡Basura mezclada con lo reciclable! ¡Espera que le diga a tu madre! ¡Dos kicks! ¡Ah! ¡Hola! ¡Ah! 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 No hay tiempo de explicar. Ven conmigo. ¿Qué dices? Bueno, también viene. ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¿Sí? Ah, señorita Chiquirelli. Señora Butowski, en este momento su muchacho está perturbando la paz, arruinando la santidad de todo el vecindario. Destruye botes, corre como loco, aplasta cosas y desperdicia agua. Y ese niño me está volviendo loca. Debería castigarlo por su comportamiento. ¡Y él está ahí! Hola, ma. Ya limpié mi habitación. ¿Ya puedo salir a jugar un rato? Hola, señorita Chiquirelli. Qué gusto verla por aquí. No. Como usted puede ver, Kike está aquí, en casa, ayudando. ¡No puede ser! ¡Ok! ¡Que tenga un buen día! ¡Vamos, Oscar! ¡Kicks por doquier! ¡Butowskis por doquier! ¡No puede ser! Oye, cariño, creo que tal vez hice mal en escuchar a la señorita Chiquirelli y todas sus historias. Después... Bueno, la delatora aprendió la lección y en la confusión pude recuperar nuestras cosas. ¿Foto autografiada por mí? ¡Al fin! ¡Mi colección vuelve a estar completa! Niño emo. ¿Tupé? Más o menos. Aún me queda. Billetera.
Oye, buen trabajo. Eso digo. ¿En qué estábamos? Dedo ensalivado.